Hoy es viernes 22 de noviembre y esta es la información. Asiste titular del Ejecutivo Estatal como invitada especial al informe de resultados de su homólogo Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Exponen en el Congreso del Estado resultados del sistema de incubación de redes de emprendimiento en el estado de Tlaxcala. Realiza Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala última sesión extraordinaria, antes de la Jornada Electoral Extraordinaria 2024. Registra el INE en Tlaxcala más de 63.000 credenciales de elector que requieren renovación antes de finalizar el 2024. Corasit Noticias. Corasit Noticias informa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar acompañándonos en una emisión más de Corasit Noticias. Le agradecemos que esté finalizando esta semana, pues ya una de las últimas de noviembre. Le agradecemos que esté con nosotros y desde luego que se informe a través de este medio de los acontecimientos más destacados ocurridos en las últimas horas en nuestro estado, la región y nuestro país, desde luego. También agradecemos y damos la más cordial bienvenida a quienes nos ven a través de la señal de Tlaxcala Televisión por el canal 10.1 de la señal abierta y el canal 10 de televisión por cable. Bienvenidos también a aquellos que nos ven en cualquier parte del planeta a través del streaming en www.tlaxcalatelevisión.tv. También a quienes lo hacen a través de nuestras redes sociales. Recuerde que en Facebook nos encuentra como Corasit Noticias, al igual que en la red X, antes Twitter, nos puede seguir como @CorasitNoticias. Y bueno, también le invitamos a mantenerse informado a través de nuestro portal en internet www.sndigital.mx. Y le recordamos que ponemos a su disposición un número telefónico, téngalo presente en caso de que suceda alguna situación en carretera, en alguna vialidad de nuestro estado y guste hacernos saber la situación para que le demos difusión. Recuerde que ponemos a su disposición el 246-137-0279 a través del cual nos puede enviar su reporte ciudadano, sus denuncias ciudadanas, pues también con algunas fotografías, videos, audios de lo que acontezca en cualquier parte, cualquier punto de nuestro estado y desde luego hacerlo también de conocimiento a las autoridades competentes para dar agilidad a la situación que se esté presentando. Antes de dar inicio con la información de este viernes, saludo con gusto a nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, Miroslava Amador. Buenas noches. Damos inicio con la información de esta noche. La gobernadora del estado, Lorena Cuellar Cisneros, asistió como invitada especial al informe de resultados de su homólogo Sergio Salomón Céspedes Peregrina, donde reconoció su labor al frente del gobierno de Puebla. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros asistió como invitada especial a la presentación del segundo informe de resultados de su homólogo de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, realizado en la Plaza de la Victoria. Muy importante para Tlaxcala. Más que nunca estuvimos hermanados, con una relación excelente, un trabajo muy coordinado con todos los secretarios, tanto los de Tlaxcala como los de Puebla, en todos los sentidos, en seguridad, en medio ambiente. Dimos muchos pasos agigantados en muchos temas, resolvimos problemas que había de años y solamente en conjunto y con una gran unidad pudimos hacerlo. Así que yo estoy muy agradecida con el gobernador Sergio Salomón por todo el trabajo, por todo el respaldo que le dio Puebla a Tlaxcala y el trabajo coordinado que fue sumamente importante. Al inicio de su mensaje, Céspedes Peregrina agradeció la presencia de la mandataria tlaxcalteca, con quien ha trabajado conjuntamente en diversos proyectos en los rubros de seguridad, medio ambiente e infraestructura carretera, en beneficio de la población de Puebla y Tlaxcala. Junto a gobernadoras y gobernadores de otras entidades, la mandataria tlaxcalteca escuchó cada una de las acciones impulsadas por la administración de Céspedes Peregrina, quien por 2 años trabajó incansablemente para construir un mejor futuro para Puebla. Haciendo un recuento de todo lo señalado en este informe, tenemos que, en resumen, en estos 2 años se construyeron una central de abastos, 23 unidades deportivas, 748 kilómetros de carreteras, 8 puentes, 7 hospitales, 2 centros de salud, 6 distribuidores viales, 1025 aulas, 10 mercados.
el gobernador Salomón Céspedes señaló que gobernar Puebla fue el mayor honor de su vida, por lo que concluye su administración con el corazón lleno de gratitud y con la seguridad de que la próxima administración seguirá construyendo sobre los cimientos que edificó durante su gobierno. Para Corazit Noticias, Maritza Salazar. Y en otros temas, en el Congreso del Estado se presentaron avances en el sistema de incubación de redes de emprendimiento, que ha logrado consolidar 3 redes colaborativas de emprendedores en la entidad tlaxcalteca. En el Congreso del Estado se presentaron los avances del sistema de incubación de redes de emprendimiento, iniciativa que busca fortalecer la economía local mediante la creación de redes colaborativas entre emprendedores. Durante el evento, autoridades estatales, representantes de instituciones y emprendedores destacaron la importancia de este modelo que ha permitido consolidar 3 redes desde su inicio en agosto. En este sentido, el presidente del Colegio de Tlaxcala, Serafín Ríos Elorza, señaló que el sistema busca transformar la manera de apoyar a los emprendedores. En lugar de enfocarse en el apoyo individual, se pretende fomentar la creación de redes más sólidas como cooperativas y comercializadoras, que puedan asumir un papel más activo en el mercado desde la producción hasta la comercialización de los productos. Es histórico lo que está pasando en México y en el estado de Tlaxcala. Hay un gran apoyo al emprendimiento. Alineándose con las políticas públicas que promueven una alimentación más saludable, el sistema busca aprovechar la oportunidad que representa la eliminación de comida chatarra en las escuelas en 2025. Esto permitirá a los emprendedores desarrollar productos que satisfagan la creciente demanda de opciones nutritivas. Ahí hay un espacio muy importante que cubrir con alimentos sanos, con alimentos que producen los diversos emprendimientos en el individual. Al concluir el protocolo, los asistentes se trasladaron al Museo de Arte, donde los emprendedores tuvieron la oportunidad de mostrar sus avances y compartir sus experiencias con el público. Con información de Eric Hernández, Corazit Noticias. Y en información relacionada, fueron 50 emprendedores quienes expusieron sus productos como parte de la Feria de Redes de Emprendimiento. Mi compañera Victoria Flores platicó con algunos de ellos y esto fue lo que nos compartieron. Con la participación de 50 expositores, se inauguró en la explanada del Museo de Arte de Tlaxcala la Feria Redes de Emprendimiento, donde emprendedores tlaxcaltecas mostraron sus productos y servicios. Con la finalidad de impulsar la economía local, informó el presidente del Colegio de Tlaxcala, Serafín Ríos Elorza. Pero hay que potenciarlos para ir generando proveedores confiables para que puedan garantizar tanto calidad como cantidad, como suficiencia y todo, y cubrir estos mercados que se abren tan interesantes y que son una oportunidad para que los emprendedores vayan consolidando sus emprendimientos y que estos se conviertan en una fuente importante de ingresos para ellos y sus familias. En la feria, emprendedores de 3 redes presentaron una amplia variedad de sus productos, desde alimentos como nopal, yogurt y amaranto, hasta productos de belleza a base de plantas medicinales y artesanías. 3 productos son los siguientes. Pan tradicional de fiesta. ¿Por qué tradicional? No usamos conservadores y estamos empleando manteca de puerco. Invitaciones a formar como una infantil. Y hay una propuesta ahorita verdad, para trabajar con los niños que nosotros es elaborar estamos elaborando estas lo que son con y productos que ellos hagan desde su imaginación que son, en este alguna los propuesta quesos, creativa. Panela, esta es la invitación para trabajar pasote, en este espacio, chipotle, la comuna infantil. También tenemos muchísimas gracias. Para seguir generando productos, la intención es innovar en nuestra dieta alimenticia con un valor nutricional más amplio y que podamos ofrecer eso a diferentes personas. El presidente del Colegio de Tlaxcala enfatizó que continuará el apoyo a los emprendedores locales, brindándoles las herramientas necesarias para fortalecer sus marcas y acceder a nuevos mercados. Para Corazit Noticias, Victoria Flores. Y esta tarde en el estudio de Corazit Noticias recibimos a la doctora Herminia Hernández Jiménez, quien platicó con mi compañero Jesús Romero sobre los 16 días de activismo que busca erradicar la violencia de género. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y le damos la bienvenida a la doctora Herminia Hernández Jiménez.
Ella es directora de Evaluación y Seguimiento de la Secretaría de Gobierno del Estado de Tlaxcala. Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Jesús. Un saludo para ti y todo el auditorio que hoy nos acompaña. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos viene a hacer una invitación bastante interesante como parte de las actividades de los 16 días de activismo contra la violencia de género. Y le cuento, tienen una agenda de actividades bastante interesante. Muchos especialistas en el tema que vendrán, pero donde participan los tres poderes de gobierno. Coméntenos cómo están las actividades, la agenda. Así es, muchísimas gracias nuevamente, Jesús. Pues sí, en el marco de la erradicación de la violencia contra las mujeres, que como sabemos es el 25 de noviembre, tú sabes que cada 25 de cada mes se realiza pues esta campaña, que es una campaña internacional, pero vaya, todo surge del 25 de noviembre, que es el día específico que la ONU así estableció debido pues a la tortura a la que fue sometida las hermanas Mirabal, también conocidas como las mariposas, ¿no?, en el régimen de Trujillo en República Dominicana, y que bueno, tiene la función justo de visibilizar, ¿no?, las violencias. Es una conmemoración a nivel internacional. Y obviamente México, al formar parte de tratados internacionales y demás, pues no puede ser la excepción. Y en el caso del estado de Tlaxcala, comentarte que se realizan estos 16 días de activismo que comienzan el 25 de noviembre y que concluyen el 10 de diciembre con la conmemoración de el Día de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces, en este periodo se realizan actividades justo para visibilizar la situación en la que desafortunadamente aún nos encontramos en el mundo, ¿no?, y que tiene que ver con estas violencias de las que son sujetas las niñas y las mujeres. Entonces, es una agenda, como acabas de mencionar, larga. Comenzamos el día lunes, primero con una actividad que organiza el Tribunal de Justicia Administrativa en el estado. Este evento es a las 12 del día en el Teatro Xicoténcal. Posteriormente, en la tarde, a las 16:45, tenemos justo nuestra conferencia magistral, ¿no?, donde el tema central va a ser la violencia digital. Okay. Uno de los temas que, bueno, desafortunadamente... Queremos la nueva violencia que se está generando a nivel internacional. La nueva violencia y algo que ha sido pues complicado de poder de alguna manera también probar, etcétera, ¿no? Claro. En esta conferencia, bueno, pues será impartida por la magistrada del primer circuito de la Ciudad de México, del 11º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, la doctora Paula María García Villegas Sánchez Cordero, ¿no? Y que pues va a hablar sobre este tema en este evento. Bueno, pues está organizado por los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y por eso la sede pues va a ser en la Casa del Pueblo. De hecho, nos platicaba hace unos instantes, van a tener diferentes sedes donde van a dar conferencias, van a dar pláticas, orientación a todo el sector, a las mujeres esencialmente. ¿Cómo podemos participar y hacia quién estará dirigido todos estos temas? Mire, lo más importante es saber que, bueno, en el caso de las violencias que vivencian las mujeres, es importante que todas y todos estemos conscientes, visibilicemos y participemos para estar para comprender el fenómeno, ¿no? Que desafortunadamente, insisto, es latente en todo el mundo. No es una cuestión de México, de Tlaxcala, no, desafortunadamente es en el mundo. Y lo importante es visibilizar. Y todas estas actividades, como bien mencionas, van a tener distintas sedes, va a haber proyecciones, por ejemplo, de películas. Me gustaría compartirles que también participan los municipios, ¿no? 5 municipios se sumaron a las actividades en torno a los 16 días de activismo. Sí. Está entre ellos Tlaxco, Axocomanitla, Zacualpan, ¿no?, donde se proyectará una película enfocada justo a que podamos visibilizar de alguna manera lo que en algunas ocasiones ya se ve hasta como común, ¿no? Hay que hacer conciencia, ¿no? Porque para eso son estos 16 días de activismo, para hacer conciencia y participar. Toda la información se está, de hecho, el calendario completo, sé que
no nos da tiempo de mencionarlo. Sí, es una agenda bastante interesante y amplia, como nos menciona, 16 días, donde habrá pues diferentes ponentes que vienen de la Ciudad de México y de Tlaxcala también tenemos participantes. Así es, participan, como mencioné, justo los tres poderes, pero también la participación muy importante, coordinada, de los organismos autónomos, en este caso la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que también tiene una participación muy activa. Con ellos es prácticamente uno de los eventos de cierre, donde vendrán las ombudsperson de diversos estados de la República a compartir sus experiencias y pues la importancia, insisto, de visibilizar, ¿no? Muy bien, pues estaremos muy atentos de todas estas actividades, daremos cobertura a toda la actividad que van a realizar. Es un tema importantísimo en el que todos debemos participar, involucrarnos y conocer más sobre estas situaciones. Pues queremos agradecer esta tarde a la doctora Herminia Hernández Jiménez, directora de Evaluación y Seguimiento de la Secretaría de Gobierno. Muchísimas excelente tarde. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Muy buenas tardes a todas y todos. Muy bien. Con esta información hacemos una pausa y enseguida volvemos a Corazón Noticias. Regresamos. Continuamos. Muchas gracias por continuar acompañándonos en Corazón Noticias. Estamos de regreso y pues le quiero comentar que esta tarde igualmente nos visitó la licenciada Yedith Martínez Pinillo para comentarnos, ampliarnos la información sobre la próxima jornada electoral extraordinaria 2024 y mi compañero Jesús Romero le realizó la siguiente entrevista. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Le comento, en esta ocasión ya se encuentra con nosotros la consejera electoral Yedith Martínez Pinillo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones en el estado de Tlaxcala. Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús. Un gusto estar contigo el día de hoy aquí y con tu auditorio. Al contrario, muchísimas gracias por acompañarnos. Y nos viene a platicar sobre cómo avanza, más que nada, estamos a nada ya de la contienda extraordinaria que tendrá lugar en un municipio y una comunidad. Y nos viene a platicar precisamente de ello. ¿Cómo se encuentra en este momento? ¿En qué etapa están de este proceso? Ok, bueno, pues prácticamente como lo has comentado, estamos a un día de la jornada electoral. El próximo domingo tenemos elección extraordinaria en el municipio de San Lucas Tecopilco y en una comunidad, la comunidad de Capulac, en el municipio de Tetla de la Solidaridad. Y bueno, en este momento nos encontramos en la etapa de reflexión del voto de la ciudadanía. El pasado miércoles concluyeron las campañas y bueno, nosotros como instituto, la parte que nos toca, la organización y la logística, estamos listos ya para el día de la jornada electoral. Recordar que el día domingo se aperturan las casillas a partir de las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde se estará recibiendo la votación en estos dos, en este municipio y en esta comunidad. Bueno, días anteriores estuvieron con la organización de todo este proceso, revisando el PREP, recibiendo toda la papelería, analizando todo lo que se pueda presentar para el próximo domingo. ¿Nos puede recordar por qué habrá elecciones extraordinarias? Claro que sí. Hay que recordar que en la pasada jornada electoral del 2 de junio, en el proceso ordinario, bueno, por circunstancias, situaciones, algunos actos de violencia que se suscitaron en la comunidad, en el municipio, perdón, de San Lucas Tecopilco, bueno, pues el Tribunal Electoral de Tlaxcala declaró la nulidad de la elección en ese ayuntamiento. Para el caso de la comunidad de Capula, bueno, pues quien la persona que resultó ganadora, esta fórmula estaba integrada únicamente por la suplencia. Entonces, una vez que resultó electa, presenta su renuncia, es decir, no quiere ejercer el cargo, y en ese sentido, al no contar con una suplencia, es el motivo por el cual también estamos llevando a cabo una elección extraordinaria en esa comunidad. Bueno, pues ahí tiene, así es que todo se encuentra más que listo para que el próximo domingo se lleve a cabo este proceso extraordinario en el estado de Tlaxcala por todo este antecedente que se registró en este municipio y en esta comunidad. Hay un programa que ustedes tienen y se denomina Conóceles. ¿De qué se trata? ¿Qué podemos encontrar ahí? Sí, este programa lo implementamos en el proceso ordinario, fue la primera vez aquí en el estado de Tlaxcala y tiene la finalidad de que la ciudadanía conozca
a sus candidatas y sus candidatos. En ese sentido, es un programa en el que pueden acceder las y los ciudadanos a conocer los nombres o quienes están postulando, participando por cada cargo de elección. Pueden conocer la trayectoria política y profesional de las candidaturas, las propuestas que traen de campaña las candidaturas y, bueno, una serie de datos adicionales que pueden consultar. Entonces, pues, invitarlos a que consulten esta página. Es conocelestlaxcala2024.org.mx. Y la finalidad que tiene, bueno, pues es que la ciudadanía tome una decisión informada, que conozca a sus candidatas y a sus candidatos. Nos decía hace unos instantes, precisamente en estos lugares están en la reflexión, ya analizando las propuestas que tuvieron que presentar durante el proceso de campaña electoral que realizaron tanto en el municipio como en la comunidad. Ya se distribuyó toda la paquetería, toda la papelería que se va a utilizar para el próximo domingo. Así es, el viernes pasado nosotros en el instituto llevamos a cabo actividades de conteo, sellado, agrupamiento de boletas, integramos ya los paquetes ya fueron entregados, ya están el día de ayer, concluimos con la entrega de los paquetes a las presidencias de las mesas directivas y pues ya estamos solo a la espera del día domingo para el día de la jornada electoral. Muy bien. ¿Qué se puede hacer y qué no en este momento en estas dos demarcaciones? Bueno, en este momento no está permitido, hay que recordar, este es un periodo de veda electoral, ya no puede haber actividades proselitistas y, como lo decía, pues en este momento la ciudadanía, con la información de las candidaturas, con las propuestas, bueno, pues es el momento de reflexionar el voto y acudir el día domingo a ejercer ese derecho ciudadano que tienen de votar. ¿Dónde se van a ubicar las casillas, los centros de votación? Normalmente se buscan las escuelas, las plazas públicas, los lugares más concurridos o conocidos por la población. ¿Será así? Así es. Comentarles, en el caso de la elección del municipio de San Lucas Tecopilco, se estarán instalando 5 casillas, 3 casillas serán instaladas en las afueras de la presidencia municipal, 2 casillas más en el auditorio municipal, y en el caso de la comunidad de Capulac, del municipio de Tetla de la Solidaridad, estará instalada en la primaria rural de ahí de la comunidad. También es importante para que la ciudadanía, claro, que va a salir a votar conozca dónde estará ubicada su casilla. Pueden consultar esta información, el encarte, en la página de internet del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, es www.itetlax.org.mx. Ahí pueden ingresar y conocer, saber a dónde estará ubicada su casilla para salir a votar. ¿Sabrá cuál es el clima social que priva en este momento en tanto en Capula como en el municipio donde habrá elección? Claro, pues hasta este momento lo que nosotros tenemos es que priva un ambiente tranquilo, un ambiente pacífico, y pues nosotros hacemos votos en el instituto porque así continúe, porque tengamos una jornada electoral pacífica, de civilidad, y en ese sentido pues hacer la invitación a las y los actores políticos a actuar con civilidad el día de la jornada electoral. Pues ahí está, así se desarrolla todo este proceso extraordinario en el estado de Tlaxcala para estas dos demarcaciones, en San Lucas Tecopilco y Capulac, del municipio de Tetla. Pues ahí está. ¿Algo que desee resaltar? Pues por último, invitar nuevamente a la ciudadanía de este municipio y de esta comunidad a que salgan a votar, que hagan uso, repito, de ese derecho que tienen de votar y de elegir a sus autoridades. Muy bien, pues ahí está. Ahí tiene toda esta información de cómo se llevará a cabo este proceso electoral el próximo domingo en estas demarcaciones, a raíz del antecedente que ya nos presentó. Pues le queremos agradecer y esperemos que todo pues salga bien. Como lo ha dicho, es una fiesta para la democracia donde prive la civilidad. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Le deseamos una excelente tarde. Gracias, igualmente. En más información sobre este tema de las elecciones, pues el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala realizó la última sesión extraordinaria para afinar los detalles antes de la jornada electoral extraordinaria del próximo 24 de noviembre en Tecopilco y la comunidad de Capulac, perteneciente al municipio de Tetla de la Solidaridad. El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral, INE, en Tlaxcala, celebró su última sesión extraordinaria antes de la jornada electoral extraordinaria, que se llevará a cabo el próximo domingo 24 de noviembre en el municipio de Tecopilco y la comunidad de Santa María Capulac, en Tetla. Durante la sesión, se trataron temas relacionados con la organización, capacitación y logística del proceso electoral. El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Jesús Lule Ortega, presentó los avances alcanzados, en lo que destacó la aprobación de observaciones electorales, la capacitación de funcionarios de casilla y los preparativos logísticos.
Estamos primeramente aprobando en esta última sesión previa a la jornada electoral extraordinaria las acreditaciones de la ciudadanía que solicitó su inscripción o su registro como observadores electorales. Ustedes saben que un derecho de la ciudadanía mexicana es observar todos los actos de la autoridad electoral, en particular el día de la jornada electoral, aunque de todos los actos que se desarrollan durante el proceso electoral. En materia de capacitación, Lula Ortega aseguró que las actividades para la integración de las mesas directivas de casilla ha concluido satisfactoriamente. Se dio cuenta de informes que dan fe de que ya concluimos las actividades de integración de las mesas directivas de casilla, la capacitación y que los ciudadanos pues han tomado los cursos de capacitación, han realizado prácticas y simulacros de la jornada electoral para que puedan tener todas las capacidades al máximo para desempeñar sus cargos el día 24 de noviembre. En cuanto a la organización, detalló que todo está listo para que los ciudadanos puedan ejercer su voto con normalidad. En materia de organización electoral, se dio cuenta de los avances de la logística electoral para dejar constancia de que estamos prestos y a punto para poder desarrollar la jornada electoral sin contratiempo alguno. Finalmente, el vocal ejecutivo aseguró que tanto el INE como el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, ITE, están listos para garantizar el adecuado desarrollo de la jornada electoral. Para Corazit Noticias, Erika Hernández. En más información, el Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala detectó más de 63,000 credenciales de elector emitidas en 2014 que perderán su vigencia a partir del 1 de enero de 2025 y con ello pues también el exhorto a la población a renovar su plástico. Las credenciales para votar emitidas en 2014 perderán su vigencia a partir del 1 de enero de 2025. Por ello, el Instituto Nacional Electoral exhorta a la ciudadanía a renovarlas antes de que finalice el año. En Tlaxcala aún faltan por renovarse 63,308 credenciales, lo que representa un 82% del total inicial, informó la vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local, Eileen Zacaula Cárdenas. Solo hemos podido canjear el 18%. Esto significa que todavía quedan pendientes 63,308 credenciales pendientes por renovar. A partir del 1 de enero de 2025, las credenciales para votar vencidas perderán su vigencia, lo que las inhabilitará tanto para su uso en elecciones como para identificarse oficialmente. Si no se renueva antes del 31 de diciembre, será indispensable presentar otra identificación vigente. Para realizar el trámite, se requiere acta de nacimiento original, comprobante de domicilio reciente no mayor a 3 meses y la credencial a renovar. La credencial de elector, con todos los mecanismos de seguridad que tiene y la información que contiene, pues es el documento de identidad más aceptado. Entonces, esto sí es un poco delicado porque la gente pues no se va a poder identificar. Para facilitar la renovación de las credenciales, el INE ha ampliado los horarios de atención en sus módulos hasta el 15 de diciembre, de 8 a 20 horas de lunes a viernes y de 9 a 16 horas los sábados. Los módulos fijos se encuentran en Apizaco, Huamantla, Zacatelco, Tlaxcala, San Pablo del Monte y Calpulalpan. Además, hay módulos itinerantes que recorren las comunidades más alejadas. Para agendar una cita, las personas interesadas pueden comunicarse a las líneas telefónicas del INE o bien solicitarlas a través de sus redes sociales o su sitio web oficial. Con información de Erika Hernández, Corazit Noticias. Vamos a la pausa y enseguida regresamos a Corazit Noticias. Regresamos. Continuamos. En corto. La gobernadora del estado, Lorena Cuellar, asistió como invitada especial al informe de resultados de su homólogo Sergio Salomón Céspedes Peregrina, donde reconoció su labor al frente del gobierno de Puebla. En el Congreso del Estado se presentaron avances en el sistema de incubación de redes de emprendimiento, que ha logrado consolidar 3 redes colaborativas de emprendedores. Realiza el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala última sesión extraordinaria para afinar detalles antes de la jornada electoral extraordinaria del próximo 24 de noviembre en Tecopilco y la comunidad de Capulac perteneciente al municipio de Tetla de la Solidaridad. El Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala detectó más de 63,000 credenciales de elector emitidas en 2014 que perderán su vigencia a partir del 1 de enero del 2025.
Estamos de regreso y continuamos con más información. En el municipio de Apizaco, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores desarrolló su Feria de Soluciones de Pago, que tiene como finalidad ofrecer alternativas de pago y apoyo a sus derechohabientes. En el municipio de Apizaco se desarrolló la Feria de Soluciones de Pago del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para brindar alternativas de apoyo a sus derechohabientes. Decenas de acreditados de distintos municipios arribaron para resolver sus dudas. Es el caso de Liborio Pérez Tolteca, pensionado, quien acudió a esta feria para solicitar informes acerca de su crédito, debido a que ha recibido llamadas por concepto de cobro, pese a que mes con mes realiza sus pagos de manera puntual. Estoy dentro de una tasa baja. O sea, sí me convenía, pero ahorita no sé de cuánto me llegue. Pero no con una pensión alta, estoy en la mínima. Andrea Vidal Castillo, del municipio de Xicotzinco, señaló que tenía pagos vencidos, por lo que acudió a esta feria para resolver sus pendientes a través de un convenio y ponerse al corriente. Te voy a tener que dar una mensualidad inicial, bueno, un pago inicial, y posteriormente va a ser por un lapso de 12 meses. Pues un poco complicado, pero pues lo tenemos que verificar para ponernos al corriente. Está un poco más accesible que tener que dar el monto de un solo pago. Otras personas tuvieron la oportunidad de acceder a descuentos, reestructuración de deuda y el cambio de su crédito de veces salarios mínimos a pesos, lo que resultó útil para aquellos que atraviesan dificultades económicas. Con información de la redacción, Corazit Noticias. Y en otros temas, el Palacio de la Cultura de Tlaxcala fue la sede que albergó la fiesta climática, en donde se promovió el diálogo y la acción frente al cambio climático, organizado en el marco de la COP29, con varias actividades, y estos fueron los pormenores. En el Palacio de Cultura de Tlaxcala se desarrolló la fiesta climática que reunió a colectivos, instituciones y juventudes de Tlaxcala, con el objetivo de promover el diálogo y la acción frente al cambio climático. Organizado en el marco de la COP29, el evento destacó la importancia de la educación ambiental como respuesta a la triple crisis planetaria: contaminación, pérdida de biodiversidad y cambio climático, informó la científica ambiental Hilda Margarita Castro. La fiesta climática es un espacio de aprendizaje, diálogo y sobre todo de impulsar la conciencia para la acción de las juventudes en temas de la triple crisis planetaria, que tiene que ver con contaminación, cambio climático y pérdida de la biodiversidad. Como parte de las actividades, se premiaron a los ganadores del concurso estatal de carteles, llamado a la acción de las juventudes ante el cambio climático. En el evento, también se contó con la participación del ministro consultor de la Delegación de la Unión Europea en México, Javier Rivas, quien ofreció una conferencia a los asistentes. Desde el estado más pequeño de la República Mexicana, para decirle a estas personas que están en las negociaciones, que son estos representantes de Estado, que por favor no jueguen con nuestro presente y por supuesto con nuestro futuro, porque nosotros estamos impulsando nuestro llamado a la acción. Además, se realizaron actividades como un panel de diálogo titulado Movilidad Sustentable Más Allá del Auto Eléctrico, talleres de educación ambiental, ciencia y biodiversidad, y una charla sobre certificaciones y conservación de bosques con la participación de comunidades forestales de Nanacamilpa. Para Corazit Noticias, Erika Hernández. Y quiero comentarle que el día de hoy se llevó a cabo la segunda semifinal de Talentos COBAT 2024. Pronto tendremos a los finalistas que se enfrentarán en la gran final el próximo mes de diciembre y que se transmitirá por Tlaxcala Televisión. En la sala de conciertos Estanislao Mejía Castro de la EMET se desarrolló el segundo día de las semifinales del concurso Talentos COBAT 2024, donde 20 talentosos estudiantes demostraron sus habilidades en el escenario para competir por un lugar en la gran final que se llevará a cabo el 17 de diciembre en el auditorio del Complejo Cultural Universitario y que será transmitida en vivo por Tlaxcala Televisión. La docente de flauta y ensambles instrumentales Evelyn Grosch Mendizábal resaltó el talento de los jóvenes y subrayó la capacitación que recibieron los participantes para enfrentar esta competencia. Ha sido muy interesante, realmente el día de ayer, que fue la primera etapa, los chicos sacaron la casta sensacional. Hemos tenido mucho trabajo para poderlos apoyar, para que aprendieran por lo menos algo, las cosas más básicas. Porque bueno, algunos venían sin saber nada, cantaban por gusto, en fin, entonces les enseñamos la respiración, el apoyo.
Con gran entusiasmo, los participantes subieron al escenario para ser evaluados por un jurado especializado, quien calificó diversos aspectos de sus presentaciones. Pues lo que estamos calificando aquí a los muchachos es la técnica vocal, la expresión, emoción, afinación y control tonal, también como la presencia escénica, el rango vocal y la interpretación de la letra de las canciones que eligieron para participar. La calidad de las presentaciones hizo que la tarea del jurado fuera sumamente difícil. Los participantes demostraron un talento excepcional y una gran capacidad para manejar la presión del escenario al interpretar sus piezas de manera magistral. Es un tanto muy difícil porque cada uno de los participantes pues trae un estilo propio, pero también aparte la forma de interpretar las melodías es algo que debemos estar muy atentos en cuanto a la evaluación y calificación, pero en general un muy buen nivel. A lo largo de 2 días se llevó a cabo un riguroso proceso de selección. El jueves 21 y viernes 22 de noviembre el jurado eligió a 10 talentos del COBAT que participarán en la gran final. Esta se realizará el 17 de diciembre en el auditorio del Complejo Cultural Universitario y será transmitida en vivo por Tlaxcala Televisión. Los resultados oficiales por plantel se publicarán el lunes 25 de noviembre. Para Corazón Noticias, Edith López. Y el día de hoy los músicos estuvieron de manteles largos celebrando a su patrona Santa Cecilia. El festejo abarcó varias actividades que a continuación le presentamos. El Día del Músico en México se celebra cada 22 de noviembre en honor a Santa Cecilia. De acuerdo con el sacerdote Marco Antonio Padilla Solís, Santa Cecilia era una ferviente creyente que expresaba su fe a través del canto, convirtiéndose en un ejemplo para todos aquellos que dedican su vida a la música. El 22 de noviembre, el Día de los Músicos, todos aquellos que se han dedicado a la composición de la música, todos aquellos que ejecutan los instrumentos, todos aquellos que trabajan y tienen el sostenimiento de su vida a través de la música. Posterior a la misa, el párroco invitó a los músicos presentes a compartir su fe y talento en otros fieles. Además, los exhortó a reflexionar sobre la importancia de crear música adecuada para las infancias. Hoy es el día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, a quien ustedes se deben encomendar a su intercesión para que Dios nuestro Señor los bendiga. La celebración del Día del Músico en México y Tlaxcala es un reflejo de la rica diversidad musical del país. Desde mariachis hasta artistas de géneros contemporáneos, todos se unen para celebrar su día con misas, comida y eventos musicales que resaltan la importancia de su arte. Para Corazón Noticias, Victoria Flores. Muchas felicidades a todos los músicos. Es momento de hacer una pausa y enseguida volvemos a Corazón Noticias. Regresamos. Continuamos. Breves nacionales. La presidenta Claudia Sheinbaum recibió la medalla del Nobel Sustainable Trust 2024 por su compromiso y esfuerzo con iniciativas a favor de la sustentabilidad. La fundación le otorgó la medalla porque como jefa de gobierno implementó políticas progresivas dirigidas a reducir las emisiones de carbono y promover el desarrollo urbano sostenible, lo que la convirtió en una firme defensora de la acción climática, destacando el papel crucial de las ciudades en abordar los desafíos ambientales globales. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con el Estado de México, detuvo a 7 altos funcionarios de diversos municipios relacionados con grupos delictivos que operan en esa entidad. En el operativo participaron más de 1.500 efectivos de la Fiscalía General de Justicia, de la Secretaría de Seguridad Estatal y de la Federal, de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y de la Marina, quienes se movilizaron simultáneamente en 11 municipios mexiquenses para cumplimentar las órdenes de aprehensión que horas antes habrían emitido diversos jueces del Poder Judicial.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el acuerdo del monto del haber de retiro de sus ministros y ministras. El dictamen asegura que aquellos ministros que presentaron su renuncia anticipada recibirán un haber de retiro calculado con base en su salario actual, el cual supera en un 15.4% al que se contemplará en 2025, año en que se recortarán prestaciones como el pago de riesgos. La Universidad Nacional Autónoma de México se posicionó en el lugar 54 del mundo de la edición inaugural del Ranking de Ciencias Interdisciplinarias 2025, el cual mide las contribuciones de las universidades en la ciencia y que evalúa 749 instituciones de educación superior de 92 naciones. La máxima casa de estudios se colocó como la única del país en el top 100 y la mejor de Latinoamérica, lo que refleja su compromiso con la búsqueda de soluciones a los desafíos globales. Gracias por continuar con nosotros en Corazit Noticias y le quiero informar que estudiantes talentosos del ICATLAX nos mostraron a través de una pasarela el resultado de su proceso de aprendizaje en su paso por esta institución. En la Sala de Arte Miguel N. Lira, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, ICATLAX, desarrolló la pasarela ICATLAX 2024, en la que participaron estudiantes y diseñadores que presentaron sus creaciones en las categorías de vestimenta de noche y estilo libre. Aleida Contreras Paredes, participante de la unidad de Citlaltepec, demostró su creatividad y entusiasmo al presentar un diseño inspirado en los años 50. Destacó que, gracias a su formación en ICATLAX, pudo confeccionar su prenda desde cero. Creo que fueron los años geniales, fabulosos, en donde la mujer puede crear y puede ser ella misma. Nos enseñan a patronar, nos enseñan a cortar, nos enseñan qué tipo de telas debemos ocupar para los distintos tipos de vestidos o del diseño que queremos hacer, y todo lo confeccionamos desde cero, lo cosimos obviamente, y este es el gran resultado. En tanto, Giselle Contreras Paredes, quien también es estudiante de la unidad Citlaltepec y originaria del municipio de Coajumulco, enfatizó la diversidad de propuestas mostradas en la pasarela. Hoy venimos a la ciudad a presentar unos modelos a través de una pasarela. Venimos a presentarles modelos de estilo libre, modelos que se utilizan para noche, modelos que se utilizan para personas adultas, para personas de la tercera edad y de cualquier otra edad. Van a poder ver o podrán apreciar modelos desde 15 años, hubo modelos preciosos, también modelos que se utilizan en costumbres típicas, modelos de trajes típicos. Sí se lleva su trabajo, la verdad es que requiere dedicación, pero también es una satisfacción ver una prenda terminada. El evento, que congregó a 150 asistentes, sirvió como una plataforma para proyectar el talento local y fortalecer la capacitación técnica en el estado. Los diseños presentados reflejaron el esfuerzo de los alumnos y la misión de ICATLAX de formar profesionales preparados para destacar en la industria de la moda. Para Corazit Noticias, Erika Hernández. Y bien, hay una cordial invitación para que no se pierda la exposición Always Leonora en el Museo Miguel N. Lira, que contará con 114 obras de arte que celebran la vida y obra de Leonora Carrington, pintora y escritora inglesa nacionalizada mexicana. Lo que comenzó como un sueño plasmado en una tesis, hoy se convirtió en una realidad tangible. La exposición Always Leonora, en su tercera edición, esta muestra reúne 114 obras de un arte que a través del collage, óleos, ilustraciones y fotografías celebran la vida y obra de Leonora Carrington, invitándonos a sumergirnos en un universo de creatividad e imaginación, señaló la fundadora del proyecto, Montserrat Fernández. Refleja la diversidad de Leonora Carrington. Leonora Carrington era una artista multifacética y multidisciplinaria que expuso, y que su obra no solo abarca lo textil, sino lo grabado, la parte de literatura, la parte de escultura, la parte de óleo, de pintura, de dibujo. O sea, es una artista muy completa y esta exposición refleja esa diversidad. Esta exposición es una invitación a todos aquellos que deseen explorar su lado artístico, sin importar su formación o experiencia. Se llama Danzando en el ensueño, está en la esquina por allá, es una obra que hice basándome en una fotografía que yo tomé hace algunos años en la Ciudad de México, en los viveros de Coyoacán, que es un bosque,
y me imaginé como siendo uno de los personajes de Leonora, que es este personaje que tiene como una cara de media luna. Entonces fue la pieza con la que trabajo, es un poquito el proceso entre la idea, la parte surrealista, el conflicto, como tal hay un ente central cruzado de brazos de donde pueden surgir las ideas y termino con el rostro de Leonora Carrington. Mi mundo es como el mundo onírico, el mundo de la muerte, ¿no? ¿Qué pasaría? Sabemos que Leonora nos dejó un legado muy importante, ¿no? Entonces, en ese transcurso, pues quería hacer ver cuál sería el mundo de Leonora a través de la muerte. Cabe destacar que el 30% de las obras expuestas son artistas internacionales. Para disfrutar de esta creación, el Museo Miguel N. Lira invita al público a visitar la exposición de manera gratuita de lunes a viernes, de 9 a 16 horas hasta el próximo 20 de diciembre. Para Corazit Noticias, Victoria Flores. Y ahora pasamos con información de salud. ¿Sabía usted que el cáncer de páncreas en sus primeras etapas no presenta síntomas? Pues bien, mi compañera Edith López nos amplía la información en su siguiente nota. El páncreas es una glándula de casi 6 pulgadas de largo y su apariencia es similar a la de una pera acostada de lado. Libera tanto las enzimas que ayudan a digerir los alimentos como las hormonas que ayudan a gestionar la glucosa sanguínea. ¿Conoce qué es el cáncer de páncreas y cuáles son sus síntomas? El cáncer de páncreas se forma en los tejidos de este órgano. Fumar y ciertos antecedentes de salud influyen en el riesgo de presentar la enfermedad. Las primeras etapas no presentan síntomas. Las etapas más avanzadas suelen presentarlos, pero pueden ser poco específicos, como la pérdida de apetito y de peso, informó el médico Pablo César Velázquez Roldán. El cáncer de páncreas lamentablemente es un cáncer muy agresivo. Afortunadamente aquí dentro del estado no es de los cánceres de con mayor diagnóstico, de mayor incidencia, pero pues los pacientes que en algún punto llegan a padecerlo, la tasa de mortalidad es muy alta. Parte de lo que en algún momento nosotros tenemos con esos pacientes es que lamentablemente su diagnóstico es difícil, y cuando ya lo llegamos a diagnosticar, está en una etapa avanzada. Este tipo de cáncer se expande rápido y tiene un pronóstico desfavorable. Parte de lo que en algún momento pueden llegar a presentar los pacientes es una ictericia, que el cuerpo se ponga como amarillo o ciertas zonas del cuerpo se pongan amarillas. Obviamente no es algo normal. Por ejemplo, este tipo de síntoma lo asociamos muchas veces a problemas de la vesícula biliar o hepáticos como tal, del hígado. Otros de los síntomas son problemas de dolor abdominal con predominio en la boca del estómago. Estar atentos a los síntomas, ¿no? Que si consumo algún alimento y me causa dolor, me causa inflamación, tengo alguna situación de ictericia, a lo mejor la cuestión fecal, a la hora de ir al sanitario, las heces tienen un olor muy fétido, muy fuerte, también podría ser un indicio de algún problema, está asociado con ese tipo de cáncer. Sangrado también puede estar ahí un poquito inmiscuido. Entonces son varias características que si en algún momento notamos algo raro, pues lo ideal es eso, acudir con el médico para que se pueda valorar. Es importante informar durante la consulta al médico si existe algún antecedente de cáncer en la familia con la finalidad de orientar el diagnóstico del especialista. La invitación es esa, ¿no? Acudir por lo menos una vez al año a un chequeo médico para que nosotros podamos saber si hay una situación que tengamos que mandar a hacer algún estudio de elección y obviamente poder llegar a un diagnóstico certero con cada persona como tal. El tercer jueves de noviembre de cada año se celebra el Día Mundial del Cáncer de Páncreas para concienciar a la población acerca de esta enfermedad. Para Corazón Noticias, Edith López. Y con esta información hemos llegado al fin de esta tercera emisión de Corazón Noticias. Le agradecemos su tiempo, desde luego su atención. Y le deseamos que tenga un estupendo fin de semana, que la pase excelente con la familia. Y desde luego no olvide que el día lunes le estaremos esperando
aquí en punto de las 8 de la noche. Por el momento me despido también de nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, Miroslava Amador. Nos vemos, hasta pronto.